El pasado viernes se firmaron en el ayuntamiento 10 nuevos contratos, incluidos en el plan de inserción social. Estos nuevos contratos se suman a los que paulatinamente ha ido poniendo en marcha el consistorio en los últimos meses, según las necesidades del propio ayuntamiento. Las 10 personas contratadas trabajarán dentro de los servicios operativos para el adecentamiento y mejora de zonas degradadas de Coín. Que no tenía sentido contratar a todas las personas de golpe, ¿no? Entonces, bajo la necesidad que teníamos el ayuntamiento de jardinería, limpieza, pintores, para trabajar en el municipio con los servicios operativos, sí habíamos pensado que era lo justo y lo más razonable de que contratáramos a 4 grupos, digamos, de 10 personas. Y hoy se van a firmar la firma de los contratos de 10 personas. Para estas personas que han firmado el contrato, este supone un respiro a su economía familiar y, por supuesto, están deseando comenzar a trabajar. Es muy importante porque necesito trabajar y me hace falta. Llevaba mucho tiempo ya parada. Sí, llevo mucho tiempo. Entonces estabas deseando, ¿no?, que te llamaran del plan de inclusión social. Me hubiera gustado que me hubiera dado 6 meses, me hubiera gustado más, pero bueno. Por lo menos ya sabes que tienes un respiro durante X meses, ¿no? Sí, vamos a tener un respiro, va a entrar un sueldo a casa, que viene bien con un niño, pues viene muy bien. Que ya empezáis la próxima semana, ¿no? Sí. Deseando de empezar, ¿no? Deseando.